Del área de deportes de Valle María. Nadia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, buen día para vos y toda la audiencia, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Hay tiempo de trabajo todavía, ¿no? Faltan unas semanas para este certamen, pero imagino que internamente, así con ustedes, ya genera una amplia expectativa. Contame un poco de qué trata este ya tan tradicional torneo de voleibol. Así es Mauricio, estamos ya ultimando detalles. Para el 31 de agosto ya queremos estar cerrando las inscripciones. Te cuento que tenemos dos equipos ya confirmados. Son todos equipos femeninos, sub-12, que bueno, que van a estar disputándose este 14 y 15 de septiembre en nuestra localidad, como lo llamamos nosotros, nuestro mega evento deportivo que tenemos y que gracias a Dios está siendo muy, muy llamativo siempre y viene a apostar muchos equipos de muchos lugares, así que estamos muy, muy contentos. Bien, ¿de dónde vienen? ¿Qué equipos se tendremos por allí? O por lo menos ya los que están confirmados. Hasta ahora lo que tenemos confirmado, tenemos equipos de Santa Fe, de Córdoba y de Gualeguay. Entendemos la situación por la que estamos atravesando económicamente, ¿verdad? Así que estamos muy contentos porque se siga apostando y sigan visitando Valle María y este evento. Nadia, y los equipos que vienen de afuera, ¿dónde se hospedan? ¿Cómo se trabaja en lo que tiene que ver con esa cuestión? Bueno, mira, nuestra organización se basa en también con las escuelas, con las instituciones, que ellas nos prestan sus aulas y ahí hospedamos nosotros a los equipos. Como al no tener nosotros alojamientos grandes, entonces las instituciones, en un trabajo en conjunto con la municipalidad, nos ofrecen sus espacios, sus aulas y ahí se hospedan todos los equipos. Bien, bien. Nadia, y aprovechando el tiempo, el contacto y hablando de vóley, ¿cómo viene el vóley en la escuela municipal? Bueno, históricamente el vóley ha sido bien trabajado, bien llevado adelante por la gente de Valle María. Queríamos saber qué categorías hoy por hoy están involucradas dentro de lo que es la escuela municipal. Bueno, la escuela municipal está participando de la asociación Avier, que es voleibol del interior, que siempre estuvimos ahí participando, junto a Ramírez, Hernández, San Miguel de Nogoyá. Tenemos todas las categorías, desde mini voleibol, niñas de 4 a 12 años, y después las categorías que le llamamos nosotros en competencia, que son sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Estamos muy contentas de poder seguir participando, de que las chicas se sigan sumando y que sigan apostando a este deporte y más que nada a participar de los eventos que nosotros nos estamos inscribiendo. Claro. ¿Cuántas son? ¿Cuántas gurisas hay por allí más o menos? ¿Te acordás? Y más o menos la matrícula está en 35, así que estamos muy contentas. Bien, 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 bien. ¿Y tienen algo en agenda ahora en lo que tiene que ver con la faz deportiva? Digo, dentro de la Viera o otro certamen. Por el momento estamos abocándonos a lo que va a ser nuestro evento ahora el 14 y 15 de septiembre y sí participando de las competencias en la Asociación Avier. Así que venimos muy bien. Bien. ¿Qué días están entrenando las chicas, más o menos? Es cierto, son un montón de categorías, de divisiones, pero ¿entre qué franja horaria y qué días están entrenando? Están entrenando los días lunes y miércoles de 17 a 22 horas, todos divididos en categorías. Claro. Y más o menos cada práctica deportiva lleva entre 1 hora y media y 2 horas. Bien, bien fuerte el entrenamiento que hacen. Así que estamos muy contentas, muy contentas. Bien, Nadia, entonces el torneo se viene la Copa Nacional de Vóley, undécima edición, por lo tanto estamos ante un evento ya clásico, tradicional de Valle María, ¿no? Así es. Y ojalá podamos seguir por muchas copas más. Estamos muy contentas, la verdad. Agradecidos porque la municipalidad nos sigue apoyando, agradecidos porque los clubes vienen y nos preguntan y confirman su asistencia, así que nada, solo queda agradecer y bueno, esperar que llegue la fecha y poder recibir a todos los equipos como corresponde. Para inscribirse, digo, se ponen en contacto contigo, con el municipio, ¿cómo es el canal de comunicación? Las inscripciones todavía siguen abiertas, como te dije, pueden ingresar a nuestras páginas de Facebook y de Instagram, Valle María Volley. Y bueno, y ahí van a tener toda la información que necesiten. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias por el tiempo, el contacto, la mejor de la suerte y será hasta la próxima. Muchas gracias, que tenga buen día. Buen día para vos. Nadia, dialogando con nosotros de Valle María con esta Copa Nacional que se viene de Vóley sub-12.